Bueno, como pueden ver, estamos grabando en nuestro Honda Civic All-Wheel Drive. La última fecha que lo probamos en diciembre, en los videos de la cámara del interior de la cabina, descubrimos un pequeño problema, lo que es el wideband se nos estaba apagando. El carro salía primera y le jalábamos segunda, se apagaba. Y corrimos tranquilos porque nosotros ya teníamos los logs y los pases en el dinamómetro, ¿verdad? Sabemos exactamente cómo estaban las mezclas. Y logramos hacer unos pases en pruebas donde pudimos ver bien exacta la mezcla del carro y pues sabíamos que estaba bien, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es un problema que teníamos que corregir. Como pudimos ver, desarmamos lo que fue la parte de la electrónica del interior del carro. También desarmamos lo que fue la parte de la electrónica aquí en el motor, para lo que tuvimos que bajar la admisión y algunas otras partes, como el cashcan y eso. Pero ya lo desarmamos, ya más bien empezamos a armar. Encontramos algo que tal vez es lo que nos estaba ocasionando el problema. Era una interferencia electromagnética, ¿verdad? Lo que estaba causando el problema. Eso lo descubrimos tanto con el video de la cabina como con los logs que hicimos, ¿verdad? Donde se veía la interferencia, quedaba un fallo a nivel general en algunas partes, principalmente en la red cam del Honda, ¿verdad? Entonces, bueno, ya más bien estamos armando. Hicimos aquí unos trabajos en la instalación, en algo que pensamos que tal vez es lo que nos está dando el problema, y nos falta montar la admisión, nada más. Terminamos eso y vamos a ver, si Dios quiere, lo llevamos tal vez a probar al dinamómetro de nuevo. Vamos a ver si lo llevamos para ajustar bien lo que es la velocidad. Ya andamos el sensor de velocidad y empezamos a trabajar lo que son las libras por cambio también, ¿verdad? Que antes se estaban trabajando a un número fijo, a 21 libras, 22 libras. Vamos a ver si ahora mejoramos en esa parte, ¿verdad? Ponerle probablemente un promedio de 20, 21 libras en lo que es primera y segunda, y probablemente vamos a ver si cambiamos tal vez a unas, se me ocurre que 24 libras en tercera y unas 26 en cuarta probablemente. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va y ahí les vamos a estar contando. Bueno, gracias a Dios, terminamos el trabajo que estábamos haciendo en el Honda, ¿verdad? En el All-Wheel Drive. Era un trabajo
eléctrico, meramente, ¿verdad? Revisamos algunas líneas, hicimos unos cambios ahí, ¿verdad? En lo que fue el sistema eléctrico, a ver si logramos corregir el problema que tenemos con el Wideon, ¿verdad? Que alguna interferencia electromagnética nos está haciendo un corto ahí. Pero bueno, ahí vimos que ya quedó armado, ya lo arrancamos, ya lo probamos. Y bueno, por dicha, todo quedó trabajando perfecto. Ahora, creo que próximamente, si Dios quiere, la idea es llevarlo al Dina, hacer algunas pruebas, ajustar lo que es la velocidad con respecto al sensor de velocidad y ver qué número probablemente tal vez consigamos. La idea no es realmente aumentar mucho más la potencia. La verdad que con la potencia que sacamos la última vez, con la que logramos el 960, estamos de momento contentos. Pero sí queremos hacer los ajustes de libras por cambio, ¿verdad? Principalmente por esto es que queremos ir al dinamómetro para configurar bien la velocidad como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué decisión tomamos, si vamos al Dino o si vamos directo a la pista. Pero bueno, en estos días probablemente decidimos eso. Y ahí les vamos a estar contando, ¿verdad? Como siempre, por supuesto. Y bueno, como decimos siempre, ¿verdad? Solo bueno.